Debo admitir que eres muy graciosa. Ay, Dios mío. Y me ha sacado una sonrisa. Y no debe ser fácil estar parada aquí con este sol tanto tiempo, tantas horas. Ya, sacaste una sonrisa. Te regalo una moneda. Chao. Porque no sé por qué te digo todas estas cosas que al parecer ni hablas ni escuchas. Bueno, yo me voy. Chao. Te demoras tanto para quedar siempre igual. Yo te veo exactamente igual. Por tu culpa llegaremos tarde a mi reunión tan importante. Y me haces estacionar aquí donde no hay exactamente ni un solo estacionamiento, por Dios. Ay, pero mi amor, entonces ahora que me traigas. Porque para ti todas tus cosas son importantes menos yo. Yo lo único que hice fue arreglarme para estar bonita y que tus compañeros de trabajo vean que tienes una mujer presentable y quedes bien. Empezaste con los dramas, por favor. Camina, ¿sí? Camina, que me tienes harto. ¡Camina! ¡Camina! ¿Puedes saber qué te pasa, payasa? No, no es una payasa, es una mima que es diferente, mi amor. Es la misma cosa, yo la veo exactamente lo mismo. ¿Qué quieres, dinero? Me imagino que quiere dinero, esta gente solo quiere dinero y dinero, ¿sí? ¿Qué vas a remedar? Toma, 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 toma. ¿Eso quieres? Recógelo. No, pero... no estés triste, por favor. Discúlpalo, es que tiene una reunión muy importante. No seas grosero. ¿Y qué dijiste? ¿Que con esos gestos de tristeza me vas a mí a incomodar o algo? Me tienes sin cuidado. Me vuelves a seguir y te juro que no respondo, payasa entrometida. Mi amor, te dije que es una mima, no es una payasa. Ay, ¿y vos también te vas a poner del lado de esta mujer? Recoge el dinero y no me sigas, ¿ok? Y tú camina. ¡Camina! ¡Payasa! Piso. No me digas que ese señor te hizo. Ah, no, pero esto no se va a quedar así. Vamos. ¡Ay, usted! ¿Quién, yo? ¡Sí, usted! ¿Qué hace tratando mal a esta pobre señora que solo está trabajando honradamente? ¿Y ahora quién eres tú? ¿La ventrílocua que le va a hacer hablar a esta mujer para luego sacarme más dinero? ¿Qué te pasa? Pues no me interesa, padre ridículas. ¡Usted es un patán ignorante! ¡Claro, como está vestido tan elegante! ¡Pero eso no le quita lo patán! Lo que hace esta señora es arte y se llama mimo. Así que tiene que respetarla. No, mire, señorita, le pido mil disculpas. Lo que pasa es que mi esposo está estresado porque tiene una reunión importante. Tú no tienes por qué pedir disculpas a este par de... No sé ni qué decirles. Tú eres una mocosa entrometida. Y vos, pequeñita mujer, no me interesa lo que hagas con tu vida. Así que ten la bondad de retirarte de mi vista, ¿ok? Esta pequeña mujer, como usted le dice, es mi madre, así que la respeta. Oh, no tienes idea cómo me interesa. No me interesa quién es esta pequeña mujer, ni tú. Así que ten la bondad de retirarte de mi vista, ¿ok? Y tú, camina. Lárgate de mi vista. ¡Fuera! Tú y tus ideas de venir por esta calle, por eso siempre me tienes harto. Siempre con tus ideas estúpidas, siempre. No, así que mejor camina, ¿sí? Valeria. Valeria. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Mi marido se siente mal! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Ayúdame, señorita! Ya, por tranquilo. Favor, ayúdeme. Ah. Respira lento. Vamos. Duele el pecho. El pecho. Ah. Va, pero primero hay que tranquilizarse. Eso. A ver. No está bien de posiciones. ¡Me va a morir! No, tranquila, no. Mi amor. Okay. ¿Ya se siente un poco mejor? Sí. Vea, le voy a ayudar a sentarse. ¿Segura? Sí. A ver, vamos, ayúdame para sentarlo. Despacio.
¿Qué me pasó? Tuvo un síncope, que es la descompensación del cuerpo, pero gracias a Dios no se desmayó. Lo que sí me preocupa es el dolor del pecho. Es de que vaya a hacerse atender con un cardiólogo. O sea, ¿usted me salvó? Sí. Gracias al trabajo de mi madre que usted menospreció, ella me pudo dar el estudio y gracias a la beca también lo pude ayudar, si no, no estuviera contándole esto. Me siento como un tonto, no sé ni qué decir. No, niña, de verdad, muchas gracias. Mi amor, lo importante es que estás bien y si ya te sientes mejor, ven, vamos. No. Tengo algo que agradecer a alguien muy especial. ¿Dónde está su madre? Está detrás suyo. ¿Cómo? Sí. Mami. La verdad, quiero agradecerle muchísimo. Y hizo un muy buen trabajo criando a su hija. De verdad, la felicito. Ella salvó mi vida, ¿sabía? Muchísimas gracias. Y si me permite, le quiero dar un poco más, ¿sí? Bien, esto es para usted. Venga. Muchas gracias. Tienes una mamá espectacular. Lo sé. Ahora sí, me voy a ir. Muchísimas gracias. Prometemos mañana volver por acá, ¿sí? Muchas gracias. Un gusto conocerte. Chao. También fue un gusto conocerlos.